Hope you guys are having a beautiful Friday. Eat. Okay. Yeah. It's currently 10:09. Not that. It's currently 10:09, and I'm trying to put my sheets to wash, but the dryer has stuff in it, and then I have a load in the washer. Me and the babies have been sick these past couple days, and on top of that, I'm on my period, so like, I feel like my blood too, but I feel like my bed is like infected with like germs and stuff, and then also has like little blood stains on it. And so I had to put all my sheets to wash, pillowcases, all that. I don't know, how did I get blood on a pillowcase? I have no idea. I think that was from Max scratching her face. But yeah, so, and then after that I have to do another load. But besides cleaning, that's like my life, right? Clean, clean, clean. I do need to finish uploading my Pinterest boards. I need to keep studying for my multifamily. I've been trying to do a little bit of those three things every day. Edit, Pinterest, and my blog. I'm sorry, and multifamily. I try to do those three every day because that's like my future. That's how I make my money. That's how I plan on creating generational wealth. And so yeah, I'm excited. So let's get this. I'm gonna put the baby in his little swing, and then I'm gonna start getting this laundry out. I need to make his bottle. He has like two more bottles. I have no idea where they're at. So I'm just gonna clean this one, leave it soaking for a quick sec, and then make his bottle, and hopefully he can chill out for a second. Oh.
Smile. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Are you struggling with fishy discharge? Does your vagina feel a little off? Does it smell a little off no matter how many times you wipe? No matter what you do, no matter what you put in, no matter what you use to clean it out, it just, the smell does not go away. Well, I think you may have bacterial vaginosis. You know how I know? Because I've suffered with it for like most of my adult life, unfortunately. Down below this video, I have a link to my step-by-step course where I show you exactly how I myself have, you alright? Where I show you step-by-step what I do to get rid of my bacterial vaginosis. The course is $10,997. I hope you take advantage of this opportunity. Bye-bye. Bye. Peek-a-boo! Peek-a-boo!
esta es la historia de la ratica. Pita, 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 pita. ¿Qué buscas? Cosita de mami, ja. Cosita de mami, ja. Lo que pasó con Dochi. Ah. ¿Quieres fruta? Okay, thank you. Be that man in the world.
Jess, you scare me. Yeah, Gucci. Show me your muscles. Thank you.
Oh my Hola. Hola, Pinky.
It worked. Let me dry it so you guys can see, like, the blackheads are gone. Almost gone.
¿Quieres ir adentro? ¿Vamos para adentro? Okay, vamos. ¡Mira el pájaro! Ese bebé de mama, como trabajan todas, sí, pero... Maxi, coja la correa de... Are you struggling with fishy discharge? Does your vagina feel a little off? Does it smell a little off no matter how many times you wipe? No matter what you do, no matter what you put in, no matter what you use to clean it out, it just, the smell does not go away. Well, I think you may have bacterial vaginosis. You know how I know? Because I've suffered with it for like most of my adult life, unfortunately. But I'm here with good news. If you are struggling, you don't have to struggle anymore, guys. Down below this video, I have a link to my step-by-step course where I show you exactly how I myself have, you alright? Where I show you step-by-step what I do to get rid of my bacterial vaginosis. Literally, like, the course is like 5 minutes, guys. I want to warn you, I made the video with this phone. So the quality may not be there, but that's besides the point. The video is very informative. It's a little kind of ghetto in my words, like, it's not aesthetically pleasing, but it's straight to the point. I show you exactly what I do. It's taken me years to figure out the simple way of just clearing out your BV. And yeah, it works. It's effective.
once it's gone, it's gone. I have a video if you guys want to check it out, like just search into my videos, like bacterial vaginosis. I show you what to not do so it doesn't come back. But granted, if you don't do what you're not supposed to do, then it won't come back and you will be BV free. And that's how I've been. I really want to share this with you guys. The course is $10,997. I know it's a lot of money. Granted, it's really not, to some it may be, but yeah, in the video I get a little personal and it's taken me a long time to get this information, guys. So that's why it's a little bit, you know, on the high end, but it's definitely worth it. If you're like stressed, if you have something to do, if you gotta like sleep with your man tonight, or you know, you just like have to get on with your life and you don't want to like leave the house smelling like a fish, well then buy my course and it'll literally be gone and you can like get ready and leave and you'll be good to go. So yeah, I hope you take advantage of this opportunity. I was thinking about making a Facebook group, but I'm not sure yet, but I do have my number. Once you purchase the course, I do have my number. I think I need to update it because I changed my number. I do have my number. I need to take a mental note. I have my number, so if you want to text me, if you have any questions, or you want to like quickly call me, we can schedule up something. If you have like, you know, you shouldn't have any issues. It's really straightforward, but yeah. I'm going to leave you with that, and I hope you guys enjoy the rest of the video. Bye. Bye. No, estuvimos en la puerta que no quise bajar.
Y ahora, tu mamá llega ahí o quién va a ir por la noche. No, y que pues de día yo creo que pues si ahora, si el domingo le toca ir, tiene que decirle con quién. ¿Otro pipí? ¿Pipí? Pipí. Go eat. No tienes que decir to. To, ¿por qué no?
Pero ya lo tienen en, ya lo tienen en un cuarto. Porque no es un verbo. En un cuarto, acá está sentado. Goat eat. Goat. Goat eat. Como vaya coma. Sí, vaya. Como a uno le enseñan que antes del verbo, cuando los verbos antes del verbo se le antepone el tú. Está raro eso que nos quitaré, no. Si uno está, si vas a decir. Nosotros vamos a comer. Ahí sí. We are. Yeah, we are going to eat. Ah, ya. No, no, no. Pero así solito es COVID. Pues sí, mujer, a ver qué pasa ahora que salga Ángela. A ver, está. Sí, siempre tengo vocabulario. Laura, a ver, sí, porque ya son las 6. Sí, poquita. Sí, alegre. La próxima vamos a comprar es un bolsito así de esos. Este es el viejito que tengo yo, el nuevo que compré, el que yo lo compré, el nuevo, no me la puse todavía. Este es el viejito. Es bien práctico para mí. Práctico, sí. O uno no anda con las manos. Manos libres. Ajá. Que tiene que ver. Ahí la Vicky, la bulla que hizo ese man cuando llegaste. Eso tenía esa. Parecía un toro. Pero ni siquiera me dijo que lo no sé dónde está. Ahí está. El mono. Pero por eso no me dice ni hello. Viera, entonces ahí fue yo que yo le abrí. Pero ya te vio y se vio. No, sí, miraron. Mire, ni siquiera la cola me la ha abierto. Pero cierto, hizo una bulla. Que los gatos. A los gatos no se las da de comida. Yo le doy un poquito. Ah, ¿tú me dices? Pero ahí está la buscona. La buscona. Mami, ¿cuánto vale un apartamento por acá? O una casita o algo así. ¿Muy caro? Para reina. Como 15,000, 500,000. 500,000. ¿Un apartamento? Sí. ¿De cuántas alcobas? Me tocaría que mirar. Para ver. ¿Es un apartamento o una casa? No, pienso pensando yo, mirando, no, no. Digo yo. Un apartamento. A mí me gustaría una casa, por lo que no me gusta, no me gusta vivir alto. Y con niños y eso. Sí, eso sí es verdad. En cambio, casa sí. ¿Pero qué son más baratos, las casas o los apartamentos? ¿Qué son más...? Creo que el apartamento... ¿Es más barato? ¿Es más barato? Los apartamentos son caros, dependiendo de la área. Por eso, esta área no es... ¿Esta área? Esta área es buena. Ahorita puedo averiguar. Esta área es buena. Porque te quieres comprar un lugar. Ah, no, yo siempre he querido, mami. Ya después de que Lone se me case y se venga, yo voy a tirar a vender el apartamento muy acá, el bonito. Que se vaya bien. A ver si me compro algo acá. Cuando Chuchito sea profesional, ya que esté volando. Entonces él puede quedar en Nueva York, en cualquier parte. ¿Sí me entiende? Entonces, yo necesito una parte donde estar y poderme movilizar. Porque después también que Lorenita se case, pues también no vive tampoco así cerca, así como pegada, porque pues ya tiene su hogar y ya uno... Pero entonces sí, estar yo, tener lo mío y poder estar yendo y viniendo de ellos. ¿Sí me entiende? Como que andas
quedarse aquí. Pero viajando. Es que irme a quedar un mes donde ella, a donde Chuchito, viajarles, testar. Pero sí, no puede ser lo mismo como me está diciendo. Te quedas aquí. ¿Y eso? No, pero dime, te puedes quedar aquí en esta casa y viajar. No tienes que comprar acá. Lo que usted también me está diciendo, la cuestión de estar uno en las cosas, que tú dices que la independencia, o sea, lo tuyo. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Imagínate que esto es más tuyo que mío y dices que la independencia. Pero ahí está tu cuarto. Tan linda. No, pasa. Sí, mientras yo pueda, claro, hija, yo lo haya. Pero siento que no es lo mismo que tener su eso, propio. Eso. Sí, creo que. Y Jessica, pues yo como estoy sola, cuando yo pueda, pues usted me da ella. Yo se la cojo. Porque voy a estar sola. Ajá. Sí. Creo que es mejor así que yo me vaya. Usted me dice, no, me dice, prima, voy a salir, téngame aquí, yo no las tengo. ¿Pero estudió harto, mami? ¿Sí? ¿Estudió harto? No es solamente a... No.
usted tiene que hacer todo lo bueno. Disfrutar es muy rico. Entre las disfrutes está, por ejemplo, si usted estudia y le gusta estudiar, eso es disfrutar. Lógico, salir, pasear, si estudio, bailar, todo si vestido. Estudio y disfruto. Mi vida, usted puede estudiar. Es que disfrutar es todo lo que a uno le gusta, mija. ¿Sí? Pues en eso no sé si Dios quiere que pueda como, si tengo dinero para rentar un apartamento, una casa, ¿será una idea o será mejor quedarme aquí como no estoy para? Bueno, yo porque eso también sería bueno, porque tengo mi propio espacio, mi amor, eso es bueno. Pero primero hay que ahorrar para poder disfrutar. Porque si tú mantienes alcanzada el día a día, pues no vas a ir adelante. Y teniendo la mano aquí, estás ahorrando de la vivienda, ¿sí? Estás ahorrando de la vivienda y empiezas a ahorrar, a trabajar, también a disfrutar, salir, venir, porque también, ¿sí me entiendes? Pero estás ahorrando, portándote bien. Todo tu entorno. Es que, por favor, te digo, hacer uno todo lo que le gusta, pues también es bueno. Sí, si a ti te gusta que salir, bailar, pues lógico, porque eres una niña muy joven. ¿Cierto? Sí. Pero también todo medido. O sea, darle tiempo a todo, a tus hijos, a tu disfrute, como tú lo llamas. Es que viajar también es disfrutar, si quieres viajar, estar reuniendo plata, coges tus hijos, mira Gina, yo he visto que Gina viaja también con los hijos, ¿cierto? Coges tus hijos y entre esas idas y venidas puede ser que Dios te mande a alguien bueno. No lo así sabe. Paseando. Mi amor, uno no sabe en dónde encontrar el amor. ¿En dónde? No se sabe. Dentro de la casa no. Eso sí. Pero también tratar de darse una vida buena, como decir, de ir a partes así, como hablábamos el otro día que tú me decías que el gimnasio, que partes así donde puedas encontrar una persona bien, ¿sí me entiendes? Entonces tú te puedes dar esa vida de que vas a una parte bien y puede ser que alguien te, ¿sí? Y estás haciendo lo tuyo. Es que. Mamita, tú eres una bebita todavía, eres una niñita y puedes hacer tantas cosas. Mira, Loren, ella se separó también, todo y lógico. Y ella ahorita vive conmigo, pero pues esperando ya casarse. Pero ella, ¿por qué vive conmigo? Por ahorrar. ¿Sí me entiendes? Porque ella tiene su casa, ella tiene una, ella renta casita de ella. Pero ella dice que esa parte, yo viviendo sola, me dice, yo, y teniendo el apartamento y todo, y ella, yo no la molesto para nada. ¿Sí? Entonces ella ahora, mientras se casa. ¿Ya? Mira que yo te digo, tú puedes trabajar, estudiar, bailar, salir, todo mi vida, te portas bien todo. Y vas ahorrando, ahorras tu plata, Jessy. Así sea, Marita, así sea un dólar diario, póngase la meta. Usted coge un dolarito diario, y cada 8 días va. Esos 5 o 6 dólares, métalos al banco. 5, métalos al banco. Cuando usted menos piensa, tiene una platica. Aparte de lo que trabaja, aparte de lo que gane. Mire, Jessica, que cuando yo me casé, yo también, yo decía, yo en qué trabajo. ¿De qué? ¿Cómo? Yo en qué trabajo, decía, pero a Javier no le gustaba que él trabajara. Oh, usted
ella trabaja bien lo que dice. No, porque él me dijo que le interesaba más que yo cuidara a mis hijos y cuidara a mis hijos ahí en mi hogar. Pero yo, hasta la ropa y todo, pero eso es aburridor, Jessica. Sí, es así. ¿Sí? Pero pues, como era lo que él quería, tampoco yo ya no podía, pues sí, ponerme a pelear. Pues sí. Entonces, como yo llevaba a los niños al colegio, me empezaron a salir niños. ¿Y él se enojó? No, porque mantenía con mis hijos, yo los llevaba al colegio y llevaba más niños. Sí, pero estaba yo en la casa. Yo llegaba y a eso sí no me faltaba la muchacha en la casa, la niña que me ayudaba. En ese entonces era interna. ¿Sí? Era interna. Entonces yo tenía a la muchacha en la casa. Pero yo, él no le gustaba que nadie le cocinara, que sino que fuera yo también. Así tuviera la muchacha, él, que yo le cocinara, que yo le sirviera. No le gustaba que la niña le fuera a poner un plato en la mesa, sino yo. ¿Sí? Pero tenía yo la suerte que él trabajaba todo el día también. Él se iba en la mañana y llegaba en la noche. ¿Ya? Entonces yo, claro, yo llevaba a los niños al colegio, volvía, hacía otro recorrido de más niños y llevaba más niños al colegio y te ganaba mi plata. Cuando él llegaba a la casa, yo tenía casa arreglada, niños estudiados, hecho tareas, bañados. Que yo para poder ganar mi plata, sí, hágase acá, mamita, para poder ganar mi plata, hace qué? Hot, ¿cierto? Hot, ¿cierto, mami? Si quieres, te lo tengo aquí. No puedes hacer fuerza así, en vacío, que me duele acá. Pero aquí sentadito. Y empecé a trabajar y a ganar plata. Entonces ya yo iba a Cali, vivíamos en Bogotá, traía, llevaba cosas de Cali, ropa bonita, todo, yo vendía. Bueno, empecé yo a ganar mi plata, Jessica. Y no le, vea, yo tengo una. ¿Y lo ahorraste todo? Claro, Jessica. Vea, yo le compraba a mis hijos todo lo que yo quisiera, lo que el papá le compraba todo, pero lo que yo quisiera también compraba. Yo compraba, si no me gustó un mueble, cambiaba yo los muebles, pero era plata mía. O sea, él compraba, pero si no me gustaba, yo compraba lo que a mí me gustaba. Que eso es lo bueno, ¿sí? Trabajar para darse gusto. Sí. Él me daba, por ejemplo, para ropa o algo, pero si no me alcanzaba, yo cogía y compraba y me compraba lo que a mí me gustaba. Si yo iba a Cali, entonces él me daba, pero digamos, yo iba a Cali, yo gastaba mis cosas, le daba a mi mamá esto, pero era plata mía. Porque yo trabajaba. ¿Sí? Lo gastabas, pero ahorrabas. Exacto. Mire, Jessica, yo tengo 3 casas, tengo mi apartamento grande y todo, y le cuento una cosa. Yo también trabajaba. Todas esas cosas, mi marido me dejó, pero yo también me compré mis cosas. Sí, con lo que él me dejó, compré cosas, pero compré mejores cosas con también con la plata que yo trabajé. Pero todas esas cosas, mi amor, no se pueden ver en un día, en 2 días. ¿Sabe cuando usted ve sus frutos? Cuando usted empieza a envejecer, cuando empieza a tener mayoría de edad. ¿Sí entiendes? Porque ahorrar es de tiempo. ¿Sí? Ahorrar es de tiempo. Pero que se ve la platica. Y uno tiene que ahorrar para su vejez también. Porque, mija, si usted llega vieja, vea lo que me pasó a mí. Está bien bueno, mi esposo se murió, pero tengo mis cositas. Pero qué tal que él se muera y que yo quede mal económica y sin marido. Así son muchas mujeres. Claro. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Yo manejo, no soy rica, pero manejo mis cosas, ¿sí? Y me siento bien. Sí.
casita, un apartamento, mi renta ahí por un tiempo. Otra cosa es que uno tiene que tener mente abierta. Si usted quiere eso, también puede rentar una casa y también rentar una alcoba. Y así se ayuda. Siempre esté pendiente de cómo que le entres plata de más. ¿Sí me entiende? Usted puede coger una alcoba y si son dos alcobas, renta la otra alcoba. Y se ayuda. Mientras tiene la compañía de un esposo o algo. ¿Sí me entiende? Sí. Mientras vive sola. Porque cuando ya tenga esposo, lógico que no se puede. ¿Sí? Pero mientras viva sola, también puede hacerlo. Creo que por ahí también gustaría sola. Como ha vivido con gente toda mi vida. Ah, ya. Sí. Pero mientras tenga vieja, porque usted mientras puede aguantar las cosas que le están dando aquí sus abuelos, mija, hágalo. No vea a Lorena, mire, mucho lo que ahorra conmigo. Ella es mucho lo que ahorra. Mire que hasta vendió el carro de ella y anda en el mío. Y sabe que dice ella, no, carro es para pagar un impuesto, para una cosa, para la otra. Y no, ahorro mi plata. Y yo le digo, está atrevida. Poniéndole mía. Sí. Pero bueno, ella también, nosotras dos como mantenemos juntas. Entonces, ella mamá va a salir, yo sí, pues vamos. Entonces, sí. Ella es mi chofer. Sí, pero usted tiene una mejor relación que yo con mi familia. Si tuviera una mejor relación, yo estaba en el carro y cosas así, pero sí. No sé si me importa que compañe todo el carro. Sí. Sí. Se le cambió la mamá. Sí. Pero en determinadas mamitas él es juicioso, ¿cierto? Él es juicioso. Porque es un papel de mamá. Él es juicioso. Pero es grandito. Sí. Sí, vea eso como sí, siento. Y en la Biblia, ¿sabes quién es Abraham? Abraham. Abraham, sí, mami, claro. En la Biblia dice que, bueno, Dios le dijo a Abraham, de su tierra, de la casa de su papá, dejar sus hermanos y todo. Y él se fue con su esposa, con su sobrino. O sea, de Dios mundo. Sí. Sí, porque cuando leí eso, como que sentí que Dios me está diciendo lo mismo. Es que, mamita, todos los hijos vuelan. Nadie queda en la casa. Todos los hijos vuelan. Todos, o sea, uno sabe que... Y esa es la ley de la vida, ¿sí? Tus hijos crecen y ellos no van a quedar contigo. Ellos se van. Ellos, ahí es donde está el luchar también cuando uno esté a hacer algo. Porque ellos no se van a quedar contigo. ¿Sí? Pero de todas formas, ahí es donde cuando uno... Mira, yo me siento bien haber aprovechado mis hijos. Sí. Me siento bien. ¿Qué bueno? 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 ¿
¿Con qué? Eso se lo está ahí estudiando. No. ¿Qué pasa, primo, y entonces? Ahí mismo, ¿no te está estudiando? ¿Cómo va todo, primo, bien o qué? Está estudiando. Pero me está oyendo. ¿Y qué es la película del COVID? ¿Esa película del COVID? Este no. No, pero cuando digo. ¡Pero ese cuchillo! ¡Ay, mami! Ella, allí no hay. ¿Qué es el cuchillo? ¿Qué, mami? Sí, está mal. El COVID se va durmiendo bien. ¿Qué es que eres? Traiga la silla, mamá. Está en el baño. ¿La qué? El steps. De pisar. Banquito, allá en Colombia se le dice banquito, los banquitos. Banquito. El ahí banco. Tiene uno. Banquito. Mira, aquí te corto el pedacito. Si le llevas un teterito ahorita, voy a tener hambre. $100 y después se pagan y después creo que es cada 21 cada mes el 21 sí. Pero cuánto o cómo, según la gente o cómo, según cuánta gente ve los anuncios. Es diferente, cada video es diferente. Pero te pueden pagar por cada 1000 vistas, $7. Pero no sé si. Pero sé que gente gana bien, ¿cierto? Sí. Muy claro, yo conozco gente que. Pues en Colombia, ¿no? Tampoco es millonaria. ¿Cuánta? Sí. Tampoco es millonaria. Esa es la idea. Por mí ni quiero mirar cuánto gano, quiero como no mirar por un año o algo así. Y después sorprendida. Me gustaría quedarme aquí. Más que trato de llevarme a no sé, algo como que nunca me siento como con paz. Uno siempre hace a veces lo que muy bien, pero como, o sea, debido a las cosas.
Pues es la dueña. Entonces, ¿cómo le vas a dejar aquí tan a ella? Y tú, no. Pues hago solo posible porque no lo mira. ¿Entendiste? Claro. Porque prima usted con sus hijos. Esta es la parte suya, mamá. Entonces, a veces lo diga, ella es la voz de usted. Porque existe aquí, prácticamente, ella sola, ¿no? Sí. Lo único que después de que cuando ya estemos grandecitos y metan en un deito, imagínese, si usted trabaja. ¿Sí? Pensando hacer cuidado, mami. Cuidado. Este cuchillo no es, mamá, es este. Este. Tienes que cortar encima de la madera. Yo le he dicho a mis abuelos que ya me caen mal, pero no me lo pago. Pero. Trate de que ella más bien sea la que se aburra de ella y no esté. No, ella no. Yo creo que ella se va a ir cualquiera. Pues imagínense, pues imagínate, pues ella, pues imagínense, pues es que ella aburra aquí algo. Y ella necesita esto, ¿no? ¿Sí ve? Porque ella aquí aburra algo. Yo lo que yo le digo, por acá vaya. Y siendo usted la dueña de todo. No, mami. Porque usted más adelante, si lo que usted quiere, dice, quiero disfrutar, quiero salir, tiene platica por pagar a una niña, vienen en los niños mientras usted sale. Y los deja en buena casa. ¿O no? Usted sale, deja una niña cuidando a los niños y viene. Pero esta es su casa y los niños están bien. ¿Sí? Mientras usted trabaje un momento. ¿Sí? Y ella tiene el nuevo, usted tiene la casa de ella. No. Claro, mami. Habla. Uno hablando se entiende con las personas. Si usted no habla, ¿cómo uno va a saber lo que usted está pensando si no habla? ¿Ya? En cambio, si tú hablas, siéntate y hablas con tu mami, con Vicky, con tu abuela. Háblale, dígale. No me gusta y no quiero, no la doy bien y estoy aburrida. Pero yo voy a decir que con todo el mundo no me llevo bien. No, pero también es que ella va a preferir sus nietos que a ella. Eso es cierto. Vicky va a preferir sus nietos que a ella. Ella va a preferir que usted se quede, a que ella se vaya, a que ella se quede. Y es que Jessica, por todas partes le resulta mejor quedarse que se vaya a ella. Porque lo que yo le digo, usted ahorra, gana, tiene su casa sola todo el día. Que si usted mañana pasado mañana tiene la platica y puede. Que vaya a rumbear, que vaya a lo que sea. Pero mi hija, ¿qué hacemos? Chao, rey, te amo. Que le vaya bien, corazón. Ajá. No, hijo. Así suena el agua. Salud, la madre.